Thank you.
Escucha, estamos en lucha. Oye, escucha, estamos en lucha.
Bueno, Mineito, todas las presentes tenemos un deseo para la mujer con mucho deseo. Veneo para allá, veneo para atrás, veneo para adelante, veneo para atrás. Todas las presentes tenemos un deseo para la mujer con mucho deseo. Veneo para allá, veneo para atrás, veneo para adelante, veneo para atrás. Y fobia, todas las presentes tenemos un deseo para thank you.
del mercado laboral. ¡Maricones!
criminal, más acá del capital. Alianza criminal, más acá del capital. Orgullo no se vende. Se defiende, el 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 orgullo no se vende. Se defiende, el
maricones, no hay revoluciones. Sí, 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 maricones, no hay revoluciones. No desfilamos, no manifestamos. No desfilamos. ¡Suscríbete!
enfermedad! ¡No desfilamos! ¡Nos manifestamos! 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 Participación tan importante en el día de hoy en la primera manifestación LGBT de Cantabria. Procedemos a la lectura del manifiesto. Hoy, primera vez de muchas, Cantabria sale a la calle a reivindicar el orgullo. El orgullo de ser trans, de ser bisexuales, de ser lesbianas, gays, el orgullo de ser intersexuales. Hoy más que nunca reivindicamos nuestro derecho a ser, a expresarnos como queremos y nuestro derecho a amar. En el 40 aniversario de la primera manifestación del orgullo LGTBI en la ciudad de Madrid, en muchas ciudades del Estado hoy seguimos como antaño, exigiendo la liberación trans y la autodeterminación del género y luchando por acabar con el sistema cis heteropatriarcal y con cualquier manifestación del machismo. Las personas trans exigimos una despatologización completa, así como el cambio en el borrador del CIE 11 respecto a la clasificación de la transexualidad como incongruencia de género, por uno más adecuado como diversidad sexual u otro que refleje realmente la diversidad de identidades de género. Es necesario que la Organización Mundial de la Salud tenga en cuenta la realidad de las, los y les menores, así como que se les permita recibir un tratamiento antes de los 16 años y que se garantice su especial protección. Pese a los avances conseguidos en estos 40 años, que son muchísimos, la igualdad legal e igualdad real no han llegado al mismo llegado de la mano. Las personas LGTBI mayores siguen siendo invisibles para una gran mayoría de la sociedad. La adolescencia LGTBI está a la cabeza en acoso escolar. La discriminación LGTBI-fóbica y los mensajes de odio hacia nuestro colectivo son persistentes, frente a un miedo y un ocultamiento de las agresiones que no propicia la denuncia. Las mujeres lesbianas y bisexuales siguen invisibilizadas, especialmente en el mundo rural. El VIH está siendo destacadamente agresivo en la población de hombres cisexuales que tienen relaciones con otros hombres y en mujeres trans en el sistema prostitucional. Las identidades bisexuales siguen estando cuestionadas por un sistema patriarcal que refuerza el monosexismo. El ámbito laboral todavía resulta especialmente cruento para el colectivo LGTBI y para el colectivo trans en especial. Una sociedad que se dice libre y democrática tiene la responsabilidad de corregir y denunciar estas situaciones de manera pública, exigiendo a los gobiernos que actúen con celeridad, que nos defiendan de manera urgente y que protejan nuestro derecho a la vida, nuestra dignidad, históricamente ocultada, denostada y denigrada. La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas LGTBI refugiadas debe ser atendida de manera prioritaria y profunda por parte de España y de Europa. Exigimos a este respecto que se conceda asilo a las personas migrantes LGTBI, que así lo acrediten y que se tenga especialmente en cuenta a las personas trans y a todas aquellas que puedan ser damnificadas de devoluciones en caliente.
También aquellas que no ven reconocida su condición de refugiada y son devueltas a sus países de origen, de donde han huido por la persecución de la que eran víctimas con el peligro mortal que eso supone. Exigimos con especial vehemencia la aprobación de la ley LGTBI de nuestra comunidad. Cantabria, junto a La Rioja, Asturias y Castilla y León, son las únicas comunidades que no garantizan los derechos para el colectivo LGTBI. Necesitamos que Cantabria tramite y apruebe nuestra ley ya, sin más demoras ni excusas. ¡Por la aprobación de nuestra ley ya! La libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor. Debe ser exigida por la persona que está siendo oprimida, afirmó Martin Luther King. Y consciente de ello, quienes construimos el movimiento LGTBI, unidos y unidas en toda su transversalidad, personas migrantes, con discapacidad, racializadas, menores, seropositivas, mayores, quienes no responden a los cánones de género, nos manifestamos hoy, en este acto político del Orgullo LGTBI 2018 en Cantabria y luchamos todos los días del año por nuestros derechos, por lo que nos pertenece. Y por supuesto, dar las gracias. Dar las gracias porque el primer paso lo dieron mujeres transracializadas un 28 de junio de 1969. Porque fueron, somos, y porque somos, serán. ¡Viva el Orgullo LGTBI! Vale, siguiendo con el programa, en estos momentos vamos a proceder a... Vamos a proceder a entregar el premio Aleguita. ¿Qué es el premio Aleguita? Es un premio que se entrega todos los años a una entidad, a un organismo, a una persona que durante el año ha estado trabajando por los derechos de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. Este año, tras una dura... votación, una dura decisión, se lo vamos a dar a un medio de comunicación pequeñito, pero que siempre nos tiene en cuenta, que cualquier iniciativa que hacemos nos lo recogen y salimos, porque muchas veces lo que no se nombra no existe, lo que no se ve no existe. Y gracias a El Faradio, a Óscar Allende como director, pues este año Premio Aleguita 2018, El Faradio. Vale, pues nada. Muchísimas gracias, estamos súper contentos de recibir este premio, nos hace muchísima ilusión y además de que venga después de esta manifestación, que también ha sido un éxito, os aprovecho para felicitaros a Lega por la ambición, por la organización, por decidir dar un paso más, por hacer un poquillo de historia, así que vamos, encantados, estamos encantados. Cuando montamos El Faradio, que es un periódico digital y es un programa de radio, lo que nos pusimos como reto era cambiar la agenda informativa, empezar a hablar de otros temas periodísticos. Y eso en el plano LGTBI pasaba pues, por dar visibilidad a referentes, a gente que está haciendo cosas, y también por dar mucha prioridad como tema a las denuncias por situaciones de odio y de intolerancia, ¿no? Por cuando han pasado ese tipo de situaciones, agresiones, ataques o acosos, en El Faradio han sido noticia de portada y lo van a seguir siendo. Sabéis que, bueno, que en Alega podéis contar con nosotros para eso, vamos, siempre. Hemos hablado mucho eso de agresiones, recordamos el caso de la pareja de Torrelavega, recordamos el caso de Jaime Ferreiro, Jimmy, que estaba a la salida de un concierto en Santander, en Escenario Santander, y le agredieron, estaba con su pareja, y luego, un año después, fue súper valiente, hizo un vídeo animando a denunciar, que es lo que hay que hacer en estos casos, y luego hay que darle visibilidad, ¿no? Y es que nos preocupa muchísimo esa intolerancia, ese odio, porque, bueno, pues porque está... implica por detrás una ruptura de la convivencia, una ruptura de la libertad para hacer cosas al final.
y lo que nos hemos dado cuenta es que muchas veces el puño que te golpea ha empezado a moverse muchos años antes, ¿no? A veces ha empezado a moverse ese puño en el instituto, ¿no? Cuando son los insultos, los motes, cuando no puedes bajar al recreo. Luego también eso no acaba ahí, está en el trabajo, ¿no? Las risas, los cotilleos, este compañero es tal, este compañero es cual, los grupos de WhatsApp, las memes despectivos de gente, las redes sociales. Vemos un problema muy grave en el que se están confundiendo las palabras, porque se está confundiendo la palabra frecuente con normal, y la palabra normal con correcto, y eso es súper grave porque eso nos está llevando a hacer pensar que lo que sucede poco está mal, y es al revés, lo frecuente, lo normal y lo correcto es estar al lado de la convivencia, del respeto, de la diversidad, que es además donde estamos la mayoría. Esa es otra cosa que queríamos decir, ¿no? Que parece que hay que dar la vuelta un poco al discurso, ¿no? Es decir, somos la mayoría, somos los que estamos haciéndolo bien, lo que hay que hacer es dar ejemplo, hacerlo mejor frente a los que quieren imponernos su odio, sus ideas tóxicas y que además nos las quieren imponer literalmente a hostias y entre insultos. Tenemos que darle la vuelta a las cosas, ¿no? A las palabras que decíamos antes, a los motes. Cobarde no es el que sufre, cobarde es el que acosa. Valiente no es el que pega, valiente es el que se enfrenta, y valientes son los que le apoyan a la víctima. Eso también tenemos que conseguir cambiar, ¿no? Que cuando vemos unas situaciones, durante mucho tiempo ha habido una manada silenciosa que no hacía nada, y eso hay que darle la vuelta. Es decir, que el que coge y apoya, tenemos que hacer como una especie de red de apoyo entre todos nosotros. Bueno, pues eso es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Además, tenemos una ventaja, ¿no? Los que somos, hemos sido diferentes, los que hemos pasado mal por ser diferentes, los que sabemos que es, pues que te digan mal la hora de un partido de fútbol para que no vayas, o los que sabemos que no podemos bajar al recreo en su momento porque te exponías a pintadas en la pizarra, pintadas en los libros. Bueno, pues esas cosas pasan, esos momentos pasan, y al final del camino, el que no ha elegido o no ha podido elegir el camino blanco, que sigue mucha gente, bueno, pues resulta que es más fuerte. Entonces tenemos una fortaleza entre todos que yo creo que podemos hacer que sume para otros, ¿no? Que sume para otra gente que lo esté pasando mal, porque yo creo que estamos a puntito de acabar con esto, ¿no? Eso sí que es cierto, que en cuestiones de convivencia, voy acabando, no podemos relajarnos nunca, ¿no? Incluso aunque ahora vemos que esto está muy bien, también quiero felicitar a todos los que estuvisteis en la plaza del Ayuntamiento contra el bus del odio, a todos los que habéis estado el 8 de marzo, el 25 de noviembre. Vemos que además hay mucha gente joven que nos da muchísima esperanza en que es un problema casi resuelto. Hay que hacer un último estirón, hay que empujar un poco y hay que sumar causas. Al final yo creo que, ¿no?, que la causa del respeto y la diversidad, en esa causa está muchas cosas. Está también la lucha contra el racismo, ¿no? Estamos viendo mensajes terribles a raíz de la llegada de los refugiados del Aquarius, la lucha contra las violaciones y el acoso sexual, los mensajes que se están haciendo contra las víctimas, ¿no? Todo eso hay que sumar, contra la precariedad, contra la persecución sindical, mil cosas que hay que sumar. Y bueno, también sí que quería decir, ¿no?, que tampoco queríamos pasarnos de intensos. Recordamos que esto también es una celebración, recordamos lo que dice siempre Kiara, ¿no?, de porque fueron, fuimos y porque somos, serán. Bueno, pues también queremos eso, aprovechar que esto es una celebración, que mucha gente lo pasó mal para que podamos estar aquí, y desearos a todos, nada, feliz orgullo. De los concursos que ha llevado a cabo Alega con motivo del orgullo. El premio de fotografía de este año es para Brezo, que la tenemos aquí arriba. Que le damos las gracias porque con sus fotografías realiza una visibilidad de las mujeres lesbianas, que muchas veces estamos invisibilizadas incluso dentro del colectivo. Gracias, Brezo. Es para Inmaculada Martínez Vidal, que no ha podido acudir, pero bueno, se lo daremos. Y por último, el premio de tweets, voy a leéroslo aquí, es de Teresa de Rivas, que dice: 41 años desde la primera manifestación en Barcelona, 40 años desde la de Madrid, y este año por fin llega a Cantabria la primera manifestación por los derechos LGTB+ el próximo sábado. Antes de darle paso a Corax,
para ya poner la nota divertida del día. Agradeceros de verdad muchísimo a todos y a todas por haber venido. Desde Alega llevamos, bueno, pues un montón de meses trabajando por el orgullo, un montón de años trabajando por los derechos de las personas LGBT+. Así que de verdad, gracias por acompañarnos hoy. Bueno, Kiara ha repartido una serie de premios de unos concursos que hemos organizado previo al orgullo, pero los premios no acaban aquí. Va a haber más premios dentro de un rato y todos aquellos o aquellas que queráis ganar otro premio, pues lo que tenéis que hacer es participar en la carrera de tacones que vamos a... que vamos a realizar dentro de un ratín, ¿vale? Yo antes de pasarle el turno a esta chica tan guapa que aparece por aquí, que no es la de la peli, no es Frozen, No, deciros, el año pasado el lema del orgullo que organizamos a Lega fue frente a la LGTB-fobia, euforia, ¿no? Porque no cabe duda de que una de las formas que tenemos el colectivo LGTBI de luchar y de defender nuestros derechos es pues con euforia, ¿no? Con diversión y, oye, frente al odio de los demás, pues nosotros lo que hacemos es salir a la calle y divertirnos. Y a partir de este momento, bueno, pues lo hemos bautizado también este año como... pues como la euforia contra la LGTB-fobia. Coras, por ahí abajo también quieren. No hay manera con esta chica, ¿eh? Es que... Nada, deciros... Dentro de 15 minutos empezamos la carrera de tacones, ¿vale? Todos aquellos y aquellas que queráis participar, pues os acercáis por aquí y os vais apuntando. Si tenéis tacones, fenomenal. Si no tenéis, no es excusa porque tenemos tacones para vosotros. Por tanto, aquí no vale. Ay, es que me los he dejado en casa, es que llovía y he traído... Sí, lo dejará. Por tanto, os acercáis por aquí, ¿vale? Y después de la carrera de tacones, pues tendremos un gran espectáculo aquí sobre el escenario, ¿vale? Con un montón de artistas, hasta las 12 de la noche. Así que muchas gracias y todos tuyos. ¿Cómo le gusta un micro? ¡Un fuerte aplauso! Bueno, yo antes de nada, muy buenas tardes y bienvenidos aquí al centro de Santander. Por fin, cariño, salimos de Esquinaos, allí que estábamos en Tetuán, para venir al centro de Santander. Por fin podemos reivindicar lo que queremos, por fin estamos donde queremos. ¡Y viva el orgullo gay! ¿Cómo que no, viva? ¡Viva! Dime, cariño. Hija, es que yo, de verdad, mira que yo soy una mujer rara, soy una mujer como una sirena, una mujer con cola, igual me la ves y todo. La cosa es que, hija mía, cada vez tenemos más letras. Antes era LGTB, ahora es LGTBIQ, vamos, ¡que viva el abecedario completo! No. Claro. Y que nada, muy buenas tardes a todos. Espero que este ratito que vais a estar con nosotros, después me da a mis compañeras, lo pasé divinamente. Lo pasé genial. Y yo, como cada año que llevo en el Orgullo Gay, este ya es creo que el cuarto año consecutivo que se hace con el Ayuntamiento de Santander, para ser del PP, cariño, muy bien, ¿eh? Es verdad. Aunque bueno... Yo siempre he querido hacer algo, ¿vale? Para que vosotros participéis conmigo, ¿de acuerdo? ¿Qué mejor en mi caso que hacer que vosotros saquéis una pluma conmigo? ¿No? Una pluma, así como de... ¡Ay, Cari! Que me vuelvo loca, me la saco del chichi y me la meto en la boca. Una pasada, hija. ¡Qué maravilla! Bueno, yo quiero que levantéis todos la mano izquierda, que es más de izquierda que la derecha. La mano izquierda, todo el mundo la mano izquierda. Por favor, la señora del fondo, bájalo, que huele desde aquí, por favor. Gracias. No. Levantamos el brazo izquierdo, ¿vale? Cariño, el de cuadros.
Ay, levanta el brazo, vida. Sí, sí, tú, vida, tú. Cómo me gusta a mí un hombre vestido de picnic, ¿eh? Así como de jardín, ¿eh? Granjero busca esposa, cariño, ¿eh? Además, conmigo tienes un 2x1, vida. ¿Eh? Soy mujer de noche y hombre de día. Y encima soy cocinero, hago unas comidas maravillosas. De cocinero, o sea, cocino, lo que es en una cocina. Bueno, todo la mano arriba, ¿vale? Cuando yo diga cómo lo estáis pasando, todos tenéis que decir divinamente. ¿Vale? Si yo os digo cómo lo estáis pasando, bueno, hay gente que creo que es manca y no ha levantado el brazo, ¿eh? Pero no pasa nada, se puede hacer así, ¿eh? Vale, repetimos, el 3, 2, mano izquierda arriba. No, vamos a bajarlo y lo hacemos directamente levantando la mano, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Cómo lo estamos pasando? ¡Ay, qué bonito! ¡Un aplauso para vosotros! ¡Qué maravilla! ¡Cómo me gusta! ¡Ay, ay, 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 ay!